Hola, estos son los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy. Vamos a empezar realizando un nudito mágico para comenzar a hacer nuestras cadenitas. En este caso, para el tamaño que estoy haciendo, van a ser un total de 25 cadenas. Si ustedes quieren más grande, pueden aumentarle las cadenas a este mismo patrón. Teniendo nuestras cadenitas listas, vamos a saltarnos dos y en la número 3 haremos un aumento de puntos altos, que es 2 puntos sobre el mismo punto. Y en el siguiente vamos a realizar un punto alto solito. En esta secuencia iremos haciendo todos los puntos de la cadena: 2 puntos, 1 punto, 2 puntos, 1 punto, hasta terminar. Ya que tenemos todo listo, vamos a pasar a la siguiente parte, que es realizar 6 cadenitas hacia arriba, y en la número 3 vamos a realizar un punto bajo. Luego haremos 2 cadenitas al aire y vamos a meter con punto deslizado para tener ya empezar a hacer la formita de los pétalos. Y esto iremos haciendo 6 cadenitas. Luego saltamos para hacer el punto bajo, 2 cadenas al aire. Y en el siguiente punto vamos a cerrar con punto deslizado. Así es la forma en la que se verá e iremos haciendo los pasos durante cada uno de los puntos que hicimos anteriormente. Y así es como se va viendo. Una vez que terminamos, así se ve esta flor antes de armar y solo haremos la muestra de cómo queda enrollando esta tira que realizamos de esta forma. Solo la iremos enrollando y como pueden ver se va formando solita la flor de cempasúchil. Miren qué tal, de esta forma es la que se ve. Ahora tomaremos nuestro hilo verde para empezar a hacer la hojita con un nudito mágico. Vamos a tomar y vamos a realizar 10 cadenitas. Esto yo lo estoy haciendo con un gancho del número 3 para que quede más apretadito. Teniendo ya las 10 cadenas, vamos a empezar la secuencia de en las primeras dos vamos a realizar puntos bajos, en las siguientes dos vamos a realizar puntos altos y en la siguiente vamos a realizar un punto alto doble de esta forma y repetimos. En las siguientes dos vamos a realizar punto alto, ahora dos puntos bajos y ahí para darle la vuelta vamos a realizar otro punto bajo sobre el mismo punto que hicimos y vamos a repetir completamente la secuencia que hicimos. Empezando con dos puntos bajos, seguidos de dos puntos altos, un punto alto doble y repetimos los mismos puntos. Y todo listo, así queda nuestra hojita y yo realicé para ponerle dos a esta florecita. Este es el palito que estaré utilizando, un palito de madera que le envolví el hilo del mismo color que las hojitas. Y ahora vamos a pasar a la parte de la base de la flor. Este es muy fácil de hacer, solo vamos a realizar un anillo mágico y a este le haremos
puntos altos. De esta forma hacemos dos cadenas hacia arriba y a este anillo mágico le vamos a agregar 13 puntos altos por todo el anillo para que quede de buen tamaño. Y así se ve este anillo con 13 puntos. Ahora vamos a meterlo y solo nos falta envolver la flor en el palito, en el espacio que quedó. Así que tomamos nuestra florecita y le iremos echando silicón. En este caso yo le estaré echando silicón frío, pero pues igual si gustan pueden utilizar silicón caliente. Y es muy fácil, solo es envolver la flor que ya hicimos y solita va agarrando su forma. Ahora para las hojitas yo las iré pegando de esta manera, forma paradita, pero ustedes pueden pegársela como más les guste, del ángulo que más les guste. En este caso yo las voy a pegar así, que son paraditas una encima de la otra. Y ese sería el toque final de esta bella flor. Aquí les dejo una toma de cómo se ve. La verdad es que está de buen tamaño y es muy fácil de realizar, como pudieron ver. Espero que les haya gustado demasiado este video, que les sirva mucho y les sea muy útil. Les invito a dejar un like, suscribirse y comentar si les gustó este video. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.